Hola amigos, hoy estamos en un día lunes 18 de diciembre, aquí precisamente en el centro de San Fernando, lo que es conocido como el Parque Libertad. Aquí pues les traigo unas imágenes esperando de que recrucen y que disfruten el panorama de cómo se encuentra el ambiente en estas días festivas. Así que, como siempre, les deseo que la pasen súper chévere. Y de una vez les deseo feliz Navidad y próspero año. Pues aquí viendo desde otro ángulo, desde esta esquina prácticamente venden tortas, está aquí a mi derecha, y todos estos locales, si ustedes pueden ver, son los que ponen año tras año aquí en el Parque Libertad. Hey, ¿qué onda, loquillo? Bueno, aquí estoy parado, señores, en el Teatro Nacional, a la izquierda la catedral. Miren la panorámica que se está agarrando de aquí, la verdad. Han arreglado bonito este año. Y así está la afluencia de personas y vehículos a esta hora de la noche. A ver si no tenemos problemas con los derechos de autor. Como ustedes ya sabrán, pues YouTube es una plataforma muy delicada y que pues no permite que ponga uno música de cantautores conocidos porque tienen derechos de autor. Así que a ver qué pasa. Quiero mostrarles cómo está el ambiente en este momento. Como les decía, pues es lunes 18 de diciembre. Vamos a ver. Una toma. ¿Qué le parece? Hacemos un besito. ¿Qué le parece? Hacemos un besito. ¿Quién me sigue? Vamos a ver. ¿Quién me sigue? Esperando de que pues, les guste el video a todos. Para que recuerden cómo es Santa Ana. Todos aquellos hermanos que viven en el extranjero. Pues miren, este es el ambiente. Siempre. Esperando pues, que algún día puedan regresar y puedan venir a disfrutar de lo que es El Salvador y todos sus centros turísticos. Ahora hoy en día a muchos estamos poniendo. Ustedes pueden ver la algarabía y la alegría de las personas aquí. Sintiéndose, a pesar de que es el inicio de semana, pero pues ahí está la gente, señores, en el ambiente, dándose gusto, pues, con el músico. Dele, dele, meneale, meneale. Muevan el cuchumbo, sabor. Bueno, señores, así me voy despidiendo. Pues ya les traje unas imágenes de lo que es el ambiente aquí en el centro de Santa Ana.